Viaje a la felicidad de Bárbara Cartland, capítulo 5. El cochero de Sir Hugh los llevó hasta la estación de tren de Woking, donde todos abordaron el tren para Portsmouth. Llegaron al puerto a las 3 de la tarde. El lugar estaba lleno de vida bulliciosa y tanto Harriet como Martina miraban fascinadas por los numerosos barcos. Obviamente, Sir Hugh había enviado instrucciones de que iba a llegar, y un oficial se acercó corriendo a ellos tan pronto como llegaron al muelle. Abrió la marcha mientras varios porteadores recibían instrucciones de llevar su equipaje. En el momento que vio el yate, Martina se dio cuenta de que era más grande y espectacular de lo que esperaba. De alguna manera había pensado que sería bastante pequeño y que no tendrían dónde moverse cuando estuvieran a bordo. Pero lo que encontró fue una embarcación de más de 200 pies de largo, de un blanco reluciente, excepto por un alegre embudo amarillo. Ella jadeó, pero no dijo nada. Hugh notó su silencio y comentó: «Esperaba que mi yate te impresionara. Lo he tenido durante 2 años y fue diseñado según mis propias especificaciones. Estoy extremadamente orgulloso de ello y espero sinceramente que se sientan cómodas». «Es mucho más espléndido de lo que esperaba», Martin exclamó. «Es porque he estado viajando mucho», respondió Sir Hugh. «Descubrí que mi viejo yate, que había tenido durante muchos años y era muy aficionado a él, era demasiado pequeño para llevar todo lo que necesito llevar conmigo cuando viajo al este y al oeste. El mar puede estar muy agitado a veces». «Estoy seguro de que estaremos a salvo en este hermoso yate, por muy agitado que esté el mar», comentó Martina. «Puedo prometerles un viaje cómodo, damas. Ahora, ¿continuamos?». Las condujo por la pasarela e inmediatamente ambas chicas se vieron inmersas en un mundo de lujo y belleza como nunca lo habían imaginado. El capitán las saludó y luego Hugh las acompañó personalmente abajo. Primero caminaron hacia la cabina de Harriet, que estaba decorada en amarillo y dorado. Ella también jadeó de placer y comenzó a explorar los ricos muebles. La criada que Hugh había enviado por delante ya estaba a bordo, desempacando sus maletas que acababan de ser entregadas en el carruaje. Empezó a mostrarles los alrededores a Harriet, indicándole los detalles elegantes y el pequeño baño privado. Harriet estaba extasiada. «Dejémosla a ella», susurró Hugh a Martina. Tomándola de la mano, la llevó a la siguiente cabaña, que era igual a la de Harriet, excepto que estaba decorada en rosa, con tapices rosas y flores a juego. Al igual que la de Harriet, se jactaba de tener una cama grande y cómoda. Ambas cabinas no solo estaban amuebladas con todas las comodidades modernas, sino que también contenían cuadros y muebles que formaban parte de la historia de Gran Bretaña. Martina, de alguna manera, nunca había pensado que Hugh fuera artístico de ninguna manera, pero los cuadros eran magníficos. La mayoría de la gente habría pensado que eran demasiado buenos para desperdiciarlos en un yate. «Todo es tan hermoso», suspiró. «Tus cuadros son maravillosos. Las cortinas, las alfombras, son lo que rara vez se ve en cualquier lugar, excepto en un salón. Y, aunque aún no he probado la cama, estoy bastante segura de que será muy cómoda». «Pruébala», sugirió. Inmediatamente, Martina se sentó en la cama, encontrándola suave y elástica. Saltó arriba y abajo con deleite. «En el pasado», explicó Sir Hugh, «me he sentido tan incómodo en mares agitados y en camas duras que estaba decidido a que sería un placer dormir en una de mis camas». «Creo que ha sido brillante en la creación de una obra maestra», dijo Martina entusiasmada. «Pero estoy igualmente segura de que disfrutaste cada minuto». «Tienes toda la razón», respondió Sir Hugh. «Disfruté decorando este yate, aunque no tanto como he disfrutado la idea de decorar mi casa». «¿Solo lo has pensado? ¿No has comenzado?». «Oh, no, te dejo eso a ti. Nadie podría hacer mi casa más atractiva que tú». Martina respiró sin aliento. Luego, porque se sentía avergonzada, caminó hacia el ojo de buey y dijo: «Creo que ahora ya estamos a bordo. Cuanto antes nos hagamos a la mar, más seguros estaremos». «Nos iremos en cualquier momento. Después de la partida, quiero que olviden todo lo que acaba de pasar. Los tres estamos comenzando una gran aventura». «Sí, por supuesto», aceptó alegremente. Pero incluso para sí misma su voz sonaba falsa y nerviosa. Se quedó en silencio un momento antes de decir: «¿Estás enojado conmigo porque dije que deseo que decores mi casa?». «No, no enojada exactamente».
Te diré algo más. Cuando estaba construyendo este yate, estaba pensando en ti. Había un fervor en su voz que aumentó su vergüenza. Luego, antes de que pudiera responder, Harriet entró corriendo en la cabina. «Hay una terrible conmoción afuera», jadeó. «Hay un hombre en el muelle gritando tu nombre y tratando de hacer que bajen la pasarela de nuevo. Por supuesto, el capitán se negó, y el hombre ahora amenaza con arrojarse al mar, y todos gritan y...» «Será mejor que vaya y mire», dijo Hugh alarmado. Salió corriendo de la cabina y subió a la cubierta superior con Martina y Harriet corriendo tras él. Como Harriet había descrito, un joven bailaba agitado en el muelle debajo de ellos. Martina pensó que le resultaba familiar, pero por el momento no pudo ubicarlo. «¡Hugh!», gritó el joven. «¡Por lástima, déjame subir a bordo!». «¡Buen Dios!», Hugh exclamó. «¡Es Robin!». «¡Hugh, déjame subir a bordo, o te juro que me zambulliré y nadaré después de ti!». «Baje la pasarela, capitán», ordenó Sir Hugh. Se estaba riendo. «Robin, joven diablo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa siempre cuando vengo volando hacia ti? Déjame subir a bordo y te lo diré». La pasarela estaba siendo bajada. El joven corrió hacia él, llevando una bolsa, y dos marineros corrieron hasta el muelle para recoger dos bolsas más que había dejado en el muelle. Ahora Martina lo reconoció como alguien que había visto hablando con Hugh en el baile de Lady Bellingham. El joven le retrocedió la mano a Hugh. «Gracias a Dios que te atrapé antes de que te fueras. Por favor, dije que estás encantado de verme y que puedo ir contigo». «Pero no sabes a dónde voy», objetó Hugh. «Podría ser un lugar que no te guste». «¿Es fuera de Inglaterra?». «Sí, entonces me quedará maravillosamente bien». «¿Pero qué ha pasado para traerte aquí?». «Llegué a tu casa justo después de que te hubieras ido. Me dijeron a dónde ibas y tomé el siguiente tren. Fue una cosa cerrada. Cuando vi subir tu pasarela, pensé que había terminado». «Lo hace sonar tan desesperado», comentó Hugh riendo. «Pero la historia puede esperar. Señorita Shepton, señorita Lawson, permítanme presentar a mi amigo Robin, Lord Brompton. Hasta ahora puede que haya hecho poco para recomendarse a sí mismo, pero les aseguro que es el mejor de los buenos compañeros». «Sus sirvientas, damas», dijo Lord Brompton. «Su sirviente, damas», dijo Lord Brompton, inclinándose inteligentemente. Las dos damas inclinaron la cabeza cortésmente. «Robin es un amigo muy viejo y querido», continuó Hugh, «y como sucede con los viejos amigos, siempre recurre a mí cuando se encuentra en dificultades. Por la forma de su llegada, supongo que está en más problemas de lo habitual». Robin se echó a reír. «Tienes tanta razón, estoy en un lío terrible». «Bueno, mis otras pasajeras podrían decir lo mismo», observó Hugh, «pero de ti estoy más acostumbrado a eso». «Pero, ¿quién esperaría encontrar dos ángeles tan hermosos que obviamente acaban de caer del cielo?», Robin suspiró. Las chicas se rieron encantadas con su buena apariencia, su encanto y su aire de alegría. «Ese es un muy buen cumplido», dijo Martina. «Hay muchos nombres con los que hemos sido llamadas, pero preferimos ser ángeles a cualquier otra cosa». «Confía en Hugh para encontrar algo nuevo e inesperado», respondió Robin. «Y le estaremos eternamente agradecidas», interrumpió Harriet con fervor. Habló como si las palabras vinieran de lo más profundo de su corazón, y Robin le dirigió una mirada de asombro. Como si Hugh supiera qué es lo que estaban caminando sobre un terreno peligroso, sugirió: «Ahora ven, alegrémonos a medida que nos alejamos de la costa». «¿Partiremos pronto?», preguntó Robin con ansiedad. «Inmediatamente, mi querido amigo». La pasarela había sido levantada de nuevo. Los motores zumbaban, y al cabo de un momento, el gran barco blanco empezó a dejar atrás el muelle. La cinta de agua entre ellos se hizo más ancha, algo que todos miraban con satisfacción. «Ahora hemos escapado», anunció Hugh con calma. Había querido decir el comentario para las chicas, pero fue Robin quien intervino. «Gracias a Dios por eso». Hugh lo miró intensamente, pero no dijo nada por el momento. Durante la siguiente hora, todos estuvieron ocupados mirando por encima de la barandilla mientras el barco se adentraba en el mar. «Esperemos y oremos», dijo Hugh, «para que este viaje haga que todos de nosotros seamos más felices de lo que nunca hemos sido».
Sus ojos se encontraron con los de Martina, haciéndola querer apartar la mirada, pero descubrió que no podía hacerlo. Sintió como si él la estuviera acercando más y más a él. Pero esto no era lo que había pretendido cuando planeó la escapada. Luego se preguntó qué era exactamente lo que había pretendido. Por lo general, era tan segura e independiente, pero ahora se estaba confundiendo. «Pronto será la hora de la cena», propuso Hugh. «Señoras, ¿por qué no regresan a sus camarotes para cambiarse y las veré en el comedor en una hora?» Harriet y Martina bajaron con entusiasmo a sus camarotes, donde descubrieron que la criada había terminado de desempacar las maletas de Harriet y había comenzado con las de Martina. Descubrieron que se llamaba Kitty, tenía 20 y tantos años, y antes de ir a trabajar a Faversham Place había trabajado como doncella. «Pero mi antigua ama murió», les informó, «y tuve que irme. No hay damas en Faversham Place, así que he estado haciendo trabajo general, pero siempre he querido volver a cuidar de las damas, es en lo que soy buena». Pronto se dieron cuenta de que no decía más que la verdad. Manipulando sus ropas con aire de experta, Kitty ya había decidido qué vestidos se pondrían para cenar esa noche y qué joyas llevarían. Contentas se pusieron en sus manos. «Ahora», dijo Hugh cuando los dos hombres estuvieron solos en cubierta. «Hablemos. Como salí esta mañana esperando encontrarme en casa, me imagino que no tienes tu pasaporte». «Mi querido amigo, me haces una injusticia», Robin respondió en un tono herido. «Siempre llevo mi pasaporte conmigo». «Lo mejor para hacer un escape rápido y repentino», observó Hugh. «Por supuesto debería haberlo adivinado». «Bueno, creo que deberías. Me conoces mejor que nadie y me has ayudado a hacer algunas escapadas. No estás enojado conmigo, ¿verdad? Es demasiado tarde para rechazarme ahora». «No, a menos que te arroje al mar», asintió Hugh mirando hacia abajo a las olas espumosas. «Todavía estoy tratando de decidir». Robin se apoyó contra la barandilla, sonriendo y levantando su copa de champán a modo de saludo. Toda su vida, su apariencia y encanto le habían ganado aceptación y reconocimiento, y ahora no estaba en peligro. «De hecho», admitió Hugh, «estoy encantado de que te hayas unido a nosotros, aunque no lo pensé en ese momento. Tener un hombre extra es exactamente lo que quería. Ya ves, sabía que me necesitabas y me apresuré a ser de servicio». «¿De qué estás huyendo ahora?» «No veo ninguna necesidad de que lo digas ahora en ese tono particular, como si siempre lo estuviera». Vio el ojo cínico de su amigo sobre él. «El hecho es que me he metido en un lío muy desagradable». «Buen Dios, qué sorpresa». «Está bien, ríete». «Tengo la intención de hacerlo». «¿Cómo ha vuelto a suceder eso? Te dije la última vez que viniste a mí en problemas que tendrías que ser más cuidadoso». «Sí, de hecho lo hiciste», respondió Robin. «Pero sabes lo desesperado que estoy. De repente me vi obligado a casarme con una chica que me ha estado persiguiendo durante los últimos 3 o 4 meses simplemente porque tengo un título». «Eso no lo sabes», observó Hugh pensativamente. «Ella podría amarte solo por ti mismo». Robin consideró por un momento. «¿Crees que eso es probable?» «No realmente», dijo Hugh con una sonrisa. «No a menos que sea una dama de indulgencia inusual, tolerancia y paciencia». «Muy bien, entiendo tu idea. Yo tampoco lo creo, aunque ella lo hizo y me dijo una vez que tenía una mente maravillosa». «¿Qué? ¿Estás seguro de que entendiste correctamente?» «Muy seguro». «Entonces hiciste bien en huir de ella. Claramente te estaba tendiendo una trampa, adulándote con mentiras». Robin soltó una carcajada. «Eso es lo que yo también pensé. Siempre me ha salvado en el pasado, así que naturalmente me apresuré a buscarte». «Pero, ¿por qué esto de repente se ha convertido en un problema importante?» «Me dijiste sobre ella la otra noche en el baile de los Bellingham». «Nunca la mencioné». «Estoy seguro de que dijiste que Lady Laura Van Wyck». «Oh, Dios, ella no es la chica». «Otra chica que te ha estado persiguiendo al mismo tiempo que...» «Bueno, no volveré a mencionar el nombre de la dama. Supongo que no debí haberlo hecho cuando la mencioné la primera vez».
Sabes, esa es otra cosa que siempre me ha desconcertado, confió Robin. La convención sobre no mencionar el nombre de una dama. Quiero decir, si no decimos su nombre, ¿cómo diablos sabemos de quién estamos hablando? Y particularmente en tu caso, observó Hugh con sequedad. Cualquier discusión acerca de que te metiste en problemas con una hermosa joven podría aplicarse a la mitad de la población femenina. Eso es muy cierto, dijo su amigo muy impresionado. Tu problema, le dijo Hugh con severidad, es que eres atraído por cada mujer que conoces. Bueno, la chica es muy bonita y bailé con ella, y en realidad fue ella quien sugirió que podríamos pasar unos días en el mar. ¿Tú y ella bailaron juntos?, exigió Hugh horrorizado. No exactamente. Tiene una tía que vive en Weymouth, así que fue a quedarse con ella y yo más o menos aparecí. Todo era perfectamente respetable, hasta que llegó su padre. Ella quería casarse conmigo y él pensó que era una excelente idea. De hecho, me envió una nota para decirme que venía a verme para hablar del futuro. Bueno, yo sabía lo que eso significaba, así que huí hacia ti, como siempre. Recuerdo la vez que mi padre me iba a castigar por comerme unas manzanas que iba a mostrar en la feria del condado. Me salvaste de una paliza, y me has estado salvando desde entonces. Hugh se rió. Eso es cierto, estuvo de acuerdo. Nunca he conocido a nadie que se meta en más problemas de las que te has arreglado para hacer. Bueno, admito que encuentro a las chicas muy atractivas, suspiró Robin. Lamentablemente siempre tienen padres que están a la casa de títulos, lo que más bien estropea lo que de otro modo podría ser una hermosa relación. Gracias a Dios por ti, Hugh. De lo contrario, ya me habría casado con media docena de mujeres. Al menos, no me refiero a eso exactamente, ya que no es posible estar casado con más de una mujer a la vez. ¿Dijiste algo? En absoluto, respondió Hugh, ahogándose un poco. Continúa con tu historia. Por suerte, Robin estaba demasiado preocupado por sus propios sentimientos para darse cuenta de cualquier rareza en los modales de su anfitrión. Eso sí, la última fue una verdadera belleza, reflexionó. ¿La última? ¿Te refieres a la de la tía? No, la última antes de ella, y Laura, Angélica, casi, pero no. Escuché que se las arregló para casarse con un millonario estadounidense, pero se pelearon tan violentamente en el barco a Nueva York que cuando llegaron ambos estaban pidiendo el divorcio. Pero he aprendido mi lección, continuó Robin. En el futuro voy a ser muy, muy cuidadoso. Cuando me case será para siempre, y tú serás el padrino de mis hijos. No te apures, aconsejó Hugh. Una vez que estés casado, estás atado y no hay posibilidad de tener un affaire de cœur. Robin asintió. Eso es justo lo que me aleja de la idea del matrimonio. Es muy limitante. Pero debo decir que creo que tus dos damas son muy encantadoras. Pero dos, perro afortunado. Compórtate, le ordenó Hugh suavemente. Quiero que seas amable y considerado con mis invitadas. Y no que te vayas volando dejándolas con el corazón roto. Robin levantó ambas manos. Lo prometo, insistió. Solo sucedió una vez y debes admitir que era muy bonita. Pero no tenía idea hasta que estuvo conmigo de lo terriblemente aburrida que podía ser. Hugh miró a su amigo con ironía. Le gustaba a Robin, pero ciertamente no estaba ciego a sus maneras irresponsables. Revoloteaba de chica en chica, enamorándose y desenamorándose fácilmente, asumiendo que se recuperarían tan rápido como él mismo. Habría sido demasiado llamarlo despiadado, pero ciertamente era irreflexivo. Hugh a veces pensaba que le haría bien enamorarse seriamente y experimentar el dolor de la pérdida. Pero no dijo nada de eso. Habría sido inútil. Solo la experiencia le enseñaría. Así que se contentó en comentar. Cuando lo hagas, por el amor de Dios, déjame aprobar a tu novia, o sin duda la haré llorar en mi hombro, o amenazar con matarte, o tener que quitarle el arma de la mano. O tal vez incluso, agregó reflexivamente, sin quitarle el arma de la mano. Ahora, ¿por qué no nos vestimos para la cena y nos unimos a las damas? Como el clima era cálido, la cena se serviría en cubierta. Las damas salieron de abajo. Harry llevaba un suave vestido amarillo de tul y satén, con un collar de perlas alrededor de su garganta.
Martina estaba vestida más llamativamente en azul profundo adornado con zafiros. Hugh la tomó de la mano y la llevó a la mesa, dejando que Robin atendiera a Harriet. La comida era tan deliciosa como se podía encontrar en cualquier restaurante de Londres. Al chef de Hugh se le había advertido que solo lo mejor haría en este viaje y se había superado a sí mismo. «Y ahora, díganos a dónde vamos», preguntó Martina. «Esta noche estaremos en Cherburgo. Mi chef necesita comprar algunos quesos franceses, así que creo que podríamos tener un día en tierra». «Pero después de eso», suplicó. «Después de eso es un secreto». «Todos los mejores viajes son un secreto», intervino Robin con entusiasmo. «Aquí está lo desconocido». Levantó su copa y Harriet hizo lo mismo para que tintinearan. Mientras se despejaba la mesa para el siguiente plato, Martina se acercó a la barandilla y se quedó mirando el agua donde el sol ya se había puesto y la oscuridad se estaba acumulando. Después de un momento, Hugh vino y se unió a ella. «Siempre dijiste que te gustaría llevarme al mar», dijo. «¿No puedes decirme ahora a dónde vamos?» «No, si te lo digo, no puedes negarte a ir». «Por supuesto que no me negaré. ¿Cómo podría hacerlo cuando has sido tan amable?» «Alabanza, de verdad», dijo. «Pero siempre me has mirado por la nariz en el pasado y has huido cuando he tratado de decirte lo que quería. No puedes huir de mí ahora». «Era cierto», reflexionó Martina, y de nuevo tuvo la sensación de que este Hugh era un hombre que no conocía. «Creo que me escapé porque me asustaste», respondió ella. «Ahora es posible que tenga que saltar al mar y nadar hasta casa». «Creo que te resultaría muy difícil», dijo Hugh, «pero siempre he encontrado que obtienes lo que quieres independientemente de quién intente detenerte». «Eso suena horrible», protestó Martina. «Si he querido algo es porque he querido ayudar a alguien y no porque lo quería para mí». Hubo silencio por un momento, entonces Hugh dijo, «Creo que eres maravillosa. Cuanto más veo de ti, más quiero ver. Cuanto más te hablo, más quiero escuchar lo que tengas que decirme. Ahora uno de mis sueños se ha hecho realidad. En realidad estás aquí conmigo en medio del océano». «Y uno de mis sueños también», suspiró, «ya que siempre he anhelado viajar». Hubo otro largo silencio. Entonces Hugh le preguntó, «¿Estoy en tus sueños?» Martina se volvió para mirarlo y sus ojos brillaron. «Quizás». «Esa es la palabra más amable que me has dicho. Por lo demás, tendré que llevar mi alma con paciencia». «Es hora de un brindis», llamó Robin, acercándose detrás de ellos con Harriet. Llevaban copas de champán y cada uno sostenía a los demás. Cuando todos sostuvieron un vaso, Robin propuso: «Aquí está viajar a aguas desconocidas y encontrar aventuras a donde quiera que lleguemos». «Amén a eso», exclamó Hugh. «Y eso digo yo», agregó Martina. «Y yo», repitió Harriet. «Y yo también», terminó Robin. Entonces todos se rieron, riendo hasta que Martina le pareció como si el mar mismo se estuviera riendo con ellos. Pronto pudieron ver las luces de Cherburgo y una hora más tarde se deslizaban hacia el puerto. Inclinada sobre la barandilla, observando ansiosamente a los marineros en su trabajo, Harriet dio un gran bostezo e inmediatamente se horrorizó consigo misma. «Lo siento mucho», se disculpó. «Nos levantamos muy temprano esta mañana», le recordó Martina. «Yo misma tengo bastante sueño, pero simplemente debo echar un vistazo a Cherburgo primero». Caminó hacia la barandilla, pero casi de inmediato ella también estaba bostezando. «Vayan a la cama, las dos», ordenó Hugh. «Pasaremos aquí la noche y mañana podremos explorar Cherburgo durante 3 horas. Mi chef dice que le llevará al menos ese tiempo comprar todo lo que necesita en el mercado. Sugiero que todos nos retiremos». Más tarde, a salvo en su cabina, Harriet se arrodilló para decir sus oraciones, agradeciendo a Dios por salvarla de los horrores que la habían estado esperando en su casa.